Ustedes están viendo en sus pantallas la construcción. Estas son imágenes que nos ha llegado de La Cosa Como Es, cortesía de un canal amigo en Haití, o digamos un medio, un colega de Haití, un canal de Haití que está dando seguimiento a estos temas del río Masacre. Estas imágenes nos llegaron reciente. Ustedes están viendo en sus pantallas cómo está el avance en la construcción de este canal, que es el que ha generado el conflicto entre la República Dominicana y Haití. En la mañana de hoy, pues, uno de los senadores, un ex senador haitiano que ha sido dentro de los que ha sancionado el Estado Dominicano prohibiéndole la entrada a nuestro país, avanzaba y decía a los medios de comunicación que este canal está construido ya en un 80%. Este 80%, que también lo refleja el periódico Le Nouvelis en la mañana de hoy con declaraciones de ese senador, pues hace referencia de que además esto ya ha sido asumido como un tema básicamente nacional, en el contexto de que como República Dominicana ha ordenado el cierre de sus fronteras con Haití, pues esto ha unificado a este país, y es un pensamiento que no solamente lo tiene este ex senador, sino también las otras personas en Haití y otros analistas que están viendo la situación. Y es que en el lugar donde se está construyendo este canal para tomar aguas del río Masacre, que es el río que divide República Dominicana y Haití, que es un río transfronterizo, pues precisamente hay un cúmulo, hay una gran cantidad de personas, ahí es, hay mucho sol, pero en horas de la tarde, pues llega una gran cantidad de personas a ese lugar, y la información que también circula y ya hay constancia de que en las noches sirve un escenario estilo convite. No sé si ustedes han, los que han ido, son del campo, los que sabemos cómo era un convite en el tiempo de antes, en los campos, que ya no se hace tanto como ahora, pues la gente se reúne, cocina, prepara, intercambia, canta. Pues esto es lo que está ocurriendo en Haití en estos momentos con relación a la construcción del canal. Mientras, República Dominicana pues ha dicho y mantiene el presidente de la República, así como nuestro canciller Roberto Álvarez, de que no se sentarán a la mesa del diálogo hasta tanto Haití detenga la construcción de este muro, de este canal. Sin embargo, al pasar de las horas, al pasar de los días, pues estamos viendo el avance de esta obra que ya está llegando a su fase casi final. Es decir, el 80% está construido, los haitianos se mantienen, incluso hay gente trabajando de manera voluntaria. Una de las cosas que también ha sido como consecuencia de las medidas que ha tomado el Estado Dominicano es que la gente lo ha asumido como una situación de nación que ha unificado a esa parte de la isla, y de manera voluntaria pues la gente han ido allá. En algunos medios de comunicación, tanto en las redes sociales, incluso ustedes
ustedes pueden ver las manifestaciones propias culturales y también de idiosincrasia en Haití, en esa parte de la isla. Han visto algunas personas haciendo los ritos propios de ceremonias vinculadas a sus creencias religiosas en Haití, invocando a su Dios de acuerdo a cómo ellos lo tienen identificado e interpretado, realizando también los convites, conversatorios y todo este tipo de situaciones. Es decir, que mientras en este lado de la isla, República Dominicana se mantiene resguardada la frontera con militares, con oficiales, con un despliegue de objetos y equipamiento militar para proteger la frontera y evitar que haya migración irregular, pero también para prohibir el comercio, ya que la frontera está completamente cerrada y que no haya ningún tipo de intercambio con Haití. En el otro lado de la isla, pues la gente sigue trabajando en ese canal de riego que, como decía en el día de ayer el presidente de la República, pues ellos no están en la disposición de retomar o sentarse a la mesa del diálogo hasta que se detenga. Pero las imágenes que estamos viendo justo en este momento nos dicen que en Haití está ocurriendo todo lo contrario. No están haciendo caso a lo que dice el Estado Dominicano de este lado y continúan a toda marcha la construcción del canal para tomar agua en el río Masacre. Y mientras estamos viendo estas imágenes, también quiero presentarles que en el día de ayer el presidente de la República realizó la tradicional semanal en Estados Unidos, él está en Nueva York, y entonces a las 6 de la tarde inició este intercambio entre los periodistas con el presidente Luis Abinader, hablando precisamente del tema central, el cierre de la frontera con Haití. En ese conversatorio, una de las periodistas, especialmente de la agencia EFE, hizo una pregunta que me parece interesante y es parte de los debates que hemos cuestionado aquí. El Estado Dominicano ha dicho que no es el gobierno haitiano, no hay una situación entre países, sino un grupo de anarquistas, como ha dicho el gobierno, los que están llevando a cabo esta obra, y ha pedido que paralicen, sin embargo, ha cerrado las fronteras. Esta pregunta se la hizo una representante de la agencia EFE, que quiero también que ustedes lo escuchen y lo vean junto conmigo para un poco ver esta dinámica que está ocurriendo, no solo en este lado del territorio, sino también ya a escala internacional, porque es un tema que ha acaparado y ha llamado la atención de diferentes estados, y de hecho el presidente Abinader está en esta agenda también de comentar y de hablar de lo que está ocurriendo en la frontera. Señor director, vamos a poner este intercambio que tuvo el presidente de la República en el día de ayer en la tradicional semanal que ustedes saben que se realiza aquí en República Dominicana, pero como viajó a Estados Unidos y allá también tuvo ese conversatorio con la prensa, y entre tantas preguntas que le hicieron quisimos tomar esta que me parece sumamente importante y aporta a este debate con relación a lo que está ocurriendo en el río Masacre. Hola, aquí nuevamente. Tengo como cosas que quiero aclarar, un poquito de duda. Aclarar dos cosas. Uno, usted ha dicho que son grupos anárquicos, que el gobierno no tiene nada que ver, que ustedes no van a continuar esta hasta que no se detenga. El enviado el experto de la ONU en el tema de Haití, O'Neill, hizo un llamado a usted a que reconsiderara. Usted ha dicho aquí hoy que no va a cambiar la posición hasta que ellos no paren. No es el gobierno que construye, son grupos anárquicos. Entonces, ¿cómo se va a lograr ese consenso de que estos paren y ustedes continúen esto? Porque aquí hay una intransigencia en todo esto. Ellos, no es el gobierno, son grupos anárquicos. Usted también ha dicho que esto es una situación que la ONU va a tener que intervenir. Si va a hacer ese llamado a que esta situación se lleve, yo sé que han habido resoluciones también. Y lo segundo, no me quedó claro en lo de llamado que también hizo Nilo, ya que usted permita la entrada de ayuda humanitaria para evitar que la situación en Haití se empeore. Entonces, si están dispuestos a que eso, esa ayuda lleve, y un poco cómo se va a resolver entonces esta situación. No te hemos dicho que no ha llegado formalmente ninguna petición. Pero, y voy a hablar con el... No he dicho eso. Okay. He dicho que voy a hablar con el secretario general Antonio Guterres el próximo miércoles, y con él vamos a ver cuál es realmente la petición, porque no conocemos los detalles de la petición que usted hace referencia. No hay ninguna contradicción, nosotros sencillamente estamos dando un diagnóstico de cuál es la situación de Haití. Pero el perjudicado realmente son los dos pueblos, pero principalmente el pueblo haitiano. Y entonces ellos tendrán que escoger entre los grupos anárquicos o respetar la ley y los tratados. O sea, que sería prioridad del gobierno haitiano que tome
acción? Nosotros estamos actuando, ya la solución de allá no puedo adelantarla. No puedo adelantarla, lo que queremos es, estamos actuando protegiendo el gobierno dominicano. Y también, como hemos dicho, ese río, que el 85% de su caudal es en territorio dominicano, que solamente entra 2 kilómetros, bueno, que usted conozca, solo entra 2 kilómetros de territorio haitiano, y nace en territorio dominicano y después también desemboca en territorio dominicano. Entonces es un río principalmente dominicano. Y el tratado también de 1929 y después el protocolo del 1936, pues sencillamente, claramente, deja ver que es un canal ilegal, y lo que queremos es que se cumplan los tratados internacionales. Ese es nuestro fin. Bueno, ustedes escucharon este intercambio de la pregunta que le hace la periodista de EFE a Luis Abinader, que usted dice que no es el gobierno haitiano, porque el gobierno no controla las bandas, el gobierno no es el que ha autorizado la construcción. Entonces, al mismo tiempo, usted dice que el gobierno no va a conversar con el gobierno porque hasta tanto no detengan la obra. Entonces, ¿cómo esa dinámica se da? Y creo que es una pregunta válida que el propio gobierno pues deberá responder, no solo a la agencia EFE que en ese momento hizo la pregunta, sino esa interrogante que se están haciendo muchas personas en cuanto a cómo, al mismo tiempo que dices que el gobierno no controla las bandas, no controla la construcción del muro, entonces tomas una decisión tan drástica de cerrar la frontera, diciéndole al gobierno que no volverán a la mesa del diálogo hasta tanto se ordene la paralización del muro. Es decir, que hay algo en la ecuación no cuadra definitivamente. Y también en el día de ayer el presidente de la República hablaba de que hizo referencia a las bandas. Recuerden, la semana pasada hacíamos este llamado de advertencia. Las bandas no están en la parte cerca de la frontera. Las bandas, más del 80% de las bandas tienen a Puerto Príncipe, la capital de Haití, y sus zonas cercanas es donde tienen su radio de acción. No están operando de manera fuerte, podríamos decirlo así, o de manera que haya evidencia en los puntos próximos a la República Dominicana y a la frontera de este lado. Y entonces ahora el discurso también del presidente de la República hace referencia mucho, y ayer en esa intervención en la Universidad de Columbia él hacía referencia a las bandas haitianas, y también lo hizo en La Habana cuando tuvo la participación y hacía referencia a las bandas haitianas. En este conflicto hasta este momento, y ustedes lo pueden ver, si el señor director nos puede apoyar otra vez con las imágenes que veíamos de la construcción del canal allá en Haití, ustedes están viendo que son personas civiles, no hay personas armadas en ese entorno que están trabajando en la construcción de ese canal. Y el presidente de la República está haciendo referencia a las bandas. No sé si de una manera indirecta, si es un llamado que está haciendo a las bandas, que no debería de hacerse, porque su radio de acción está enfocado hasta el momento, penosamente, en Puerto Príncipe, que es la localidad donde está siendo más afectada por esta situación de violencia que existe en Haití. Y entonces ahora el presidente de la República, luego de pasar de que es un conflicto porque se creó de manera unilateral un canal en el río Masacre, ahora a pasar a conversar con relación a las bandas en Haití, yo creo que es un punto muy delicado y que el Estado dominicano tiene que tomarlo en consideración, porque las bandas en Haití han demostrado que no tienen ningún tipo de piedad, que no tienen ningún tipo de escrúpulo, que son personas que no les interesa, o sea, no tienen sensibilidad. Y lo que estamos viendo en el río Masacre, ahora mismo lo que están viendo de la construcción del río Masacre, son civiles los que están apoyando la construcción de una obra y están en ese entorno, y no son gente que están en conflicto. Entonces yo creo que el Estado tiene que repensar mucho el mensaje a nivel internacional y lo que están diciendo también en los medios de comunicación con relación a la construcción de este río. No hay que invocar las bandas, no hay que invocarlas. Eso es un peligro no solamente para esa zona en Haití donde no están operando, sino también para la frontera dominicana, que ha demostrado, aunque las autoridades digan que la frontera está resguardada, sabemos que hay muchos vicios en ese entorno. Y para muestra un botón, en la mañana de hoy estaba leyendo que detuvieron un vehículo con migrantes irregulares. ¿Cómo ingresaron?
en la frontera que está supuestamente bien resguardada. Entonces, si para los migrantes haitianos que están intentando entrar al territorio dominicano es fácil llegar, imagínense las bandas armadas que el gobierno dominicano está haciendo referencia ahora mismo en este conflicto. Abinader también decía de que en cierto modo ha querido básicamente decir que el río Masacre le corresponde más a República Dominicana que a Haití, porque es un río que nace en el país y que el 80% y al final termina en la República Dominicana. Sin embargo, los técnicos, los especialistas en el área, hablan un poco más allá de lo que dice el presidente de la República. Hacen referencia a las cuencas que también son importantes en el agua que llega al río Masacre y también en el aspecto binacional de ese canal. Si no fuese un canal binacional, el acuerdo de 1929 pues no hubiese existido. Simplemente República Dominicana tuviese el río Masacre o el río Dajabón como un río nacional y no como un río binacional. Pero quiero compartir con ustedes esta conversación que tuvo Edith Febles en el programa El Día, que es cortesía del programa El Día, precisamente cuando estaba hablando con un técnico que tiene más de 30 años y es académico y que es de la comunidad de Dajabón, explicando ese contexto con relación al río Masacre. Señor director, vamos a poner también esta parte de la conversación que tuvieron en el programa El Día, en el día de ayer, valga la redundancia. Es bueno que usted, a alguien que no sabe nada, que no entiende el concepto de cuenca, nos explique cómo está conformada esa cuenca, qué es lo que le hace ser en el derecho internacional un río transfronterizo. Entonces, ¿cómo está integrada? El presidente hablaba del agua que suple. ¿Quién suple el agua que está ahí? ¿Cuánto recorre ese río? ¿Cuántos kilómetros? Ese tipo de explicación para quien no sabe nada, profesor. Sí. Bueno, la cuenca del río Masacre es una cuenca exorreica, o sea, una cuenca que tiene salida al mar. No igual que la cuenca del lago Enriquillo, que es una cuenca endorreica que no tiene salida, que las aguas drenan al lago Enriquillo. Entonces, una cuenca es un área de captación que tiene un drenaje principal, que es el río, en este caso el río Masacre. Entonces, la lluvia que cae dentro de esa cuenca, parte se infiltra en el suelo, y otra parte va en forma de correntía hacia el río, que es el drenaje principal de la cuenca. Entonces, de esa área, que constituye el 100%, los 858 kilómetros cuadrados que tiene, en el área de Haití hay 503 kilómetros cuadrados, donde llueve y parte de esa agua se infiltra en el suelo, pero otra escurre hacia el río. Y en República Dominicana, entonces, hay 355 kilómetros cuadrados que también llueve en esa área y parte del agua se infiltra en el suelo y otra parte va al río. Entonces, la parte que va al río, los seres humanos hacen obras hidráulicas de captación para beneficio de ellos, por ejemplo, para agua potable, acueducto, o canales de riego canales con fines de riego. Eso es lo que nosotros tenemos canales en la zona, en esta zona tenemos canales de riego. ¿Dónde? Pues sí, hay hotel tal que el canal Juan Calvo está cada asociación tiene su canal. Entonces tenemos el canal Juan Calvo, tenemos abajo, allá abajo tenemos dos diques, tenemos el dique Don Pedro y el dique Los Veteranos, y tenemos varios canales, varias tomas directas. Pues ustedes estaban escuchando esta explicación que daba el técnico ingeniero, que es también residente y profesor, que él decía, los datos que te estoy compartiendo son datos que yo comparto con mis alumnos en la universidad, no te lo estoy dando aquí ahora en esta entrevista. Y eso es fundamental. Todos los técnicos con los cuales se ha hablado con relación al tema del río Masacre coinciden en al menos dos cuestiones. Una, no se está desviando el río, se está construyendo un canal, una obra de toma, al igual que otras que tiene República Dominicana. Y dos, que perfectamente República Dominicana y Haití pueden compartir las aguas que llegan del río Masacre, coordinando en tiempo. Es decir, como hacen los agricultores en República Dominicana, de lunes a miércoles le toca a usted el agua, de miércoles a viernes me toca a mí, y así sucesivamente. Es decir, todos coinciden en que es un tema técnico,
técnico y que técnicamente tiene soluciones, pero lamentablemente se ha llevado al plano político y creo que es el elemento que está haciendo mucho daño en estos momentos, no solo a República Dominicana, sino también en Haití. Haití porque tiene el cierre de la frontera, la gente no está comprando, depende de los alimentos en la República Dominicana, y en el caso de República Dominicana, pues en términos económicos está recibiendo una afectación de sus recursos. Por ejemplo, la Asociación de Productores de Huevos reportaba que ya los huevos se le están pudriendo en los almacenes y otro tipo de cuestiones. Ayer se le preguntó a Abinader por el tema económico. Él decía que cuando hay decisiones como esta, cuando las naciones toman decisiones como esta, pues no lo hacen en base al aspecto económico. Es decir, que las pérdidas que se puedan tener en ese contexto no es un factor determinante a la hora de un Estado tomar decisiones tan drásticas como la que ha tomado República Dominicana. Este es un tema bastante largo, ha generado muchas controversias, se continuará el debate. Hay aspectos que al final hay quienes coinciden en que República Dominicana tendrá que sentarse a la mesa de diálogo con Haití, ya sea en este país o a través de un arbitraje. Pero se ha visto que la estrategia de cerrar la frontera para que se suspenda la construcción del canal no ha funcionado, porque en Haití la gente está trabajando a toda marcha y lo están haciendo con un sentimiento unificado. Señor director, hacemos otra brevísima pausa. Al regreso tenemos más.